gracias para la oportunidad de presentarnos aquí. Gracias al Padre y gracias por su presencia y su paciencia. Y el coro de los niños cantores de San Florian es un coro de un convento de los padres agustinos. Y los padres agustinos tienen este coro desde 1000 años. Y es la tradición y la historia que los niños entran con 10 años y salen con 14 años. Y en el siglo medieval las mujeres no tenían permiso de cantar en público. Y por eso cuando era una obra de música sacra en la iglesia y los señores grandes tenían las voces de bajos y de tenores, pero escogieron niños para las voces de soprano. Por eso en este coro son puros varones, no mezclan mujeres para conservar la tradición. So, hay varios coros en Europa que aceptan puros jóvenes por tradición. Y los niños en este convento se llama San Florian, pero el San Florian es un santo que casi no se conoce en México. Es un mártir romano y él era el santo de los bomberos, porque en los siglos medievales muchas casas en Europa eran de madera y en caso de un fuego se terminó todo el pueblo. Y por eso era un santo muy, muy honrado y muy, muy conocido. Y todavía en Europa, en casa, cada pueblo tiene una casa de bomberos y enfrente es el San Florian. Y por eso el convento tiene el nombre de San Florian y también de todo el pueblo donde se encuentra este convento se llama también San Florian. Y Austria, donde estamos, es un país bien chiquito, pero estamos en el corazón de Europa y somos el resto del gran imperio de los Habsburgos. Usted sabe tal vez que el emperador Maximiliano era de la casa de los Habsburgos, la dinastía de los Habsburgos, y él era, por casualidad, coincidencia, por 4 años el emperador de México, 1863 hasta 1869. Por eso decimos, la alma de Maximiliano se quedó en México. Pues regresamos para visitar su alma. Pero el país de Austria solamente tiene 8 millones de habitantes, solamente 8. Y tenemos el tamaño del Estado de México. Su México es enorme, ¿verdad? Y nosotros somos un pueblito bien chiquito. Y los jóvenes tienen el uniforme de un marinero, por costumbre también. Y tenemos 28 niños cantores y 8 ex niños cantores, son los jóvenes grandes, que también empezaron como niños cantores con 10 años en el convento. Ellos viven en este internado y después salen y visitan la escuela y con 14 años, cuando termina su voz como soprano, salen del convento. So, ahorita vamos a celebrar junto con el Padre esta Santa Misa. Gracias. Verschoss uns mit deinem Frieden.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos dice que el hombre estaba llamado a la inmortalidad, pero vino el enemigo a romper con la armonía. Escuchemos la proclamación de la palabra. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al mundo para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen de sí mismo. Más por envidia del diablo, entró la muerte del mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. El Salmo 29 es un canto de agradecimiento por todos los bienes recibidos de nuestro Padre Dios. Te alabaré, Señor, eternamente.
Pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tu Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba.
Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hermanos, haremos brevísima homilía, pero creo que el Evangelio es muy hermoso para comprender cómo nuestra fe debe ser muy grande, debe ser una fe profunda. Jairo es jefe de la sinagoga, era un alto funcionario, un personaje importante, pero cuando su hija está gravemente enferma, la misma situación que vivía la hemorroísa cuando los médicos ya no daban soluciones, ya no había esperanzas humanas, alguien le habló de Jesús, oyó hablar de Jesús y confió que si ponía en las manos de Jesús a su hija, ella se sanaría. Por esa confianza va. De camino a su casa, porque Jesús le dice, está bien, yo voy hasta tu casa y la voy a sanar, pero de camino se encuentra con esta mujer hemorroísa. Esta mujer, yo también el texto dice que había gastado muchísimo dinero, todo. Y que además no solo había un desgaste físico, sino también moral, porque era una mujer impura, declarada así por la ley, por ese flujo de sangre que padecía. Era maltratada por su esposo. Pocas veces nos ponemos a meditar sobre eso. Era una mujer repudiada, rechazada y además maltratada físicamente por su esposo. Pero ella oyó hablar de Jesús y sabía que Jesús sanaba, que Jesús salvaba, que Jesús liberaba y por eso pensó en sus adentros. Con solo tocar la orilla de su manto, yo voy a sanar. Y así va, con esa fe se acerca, toca a Jesús y queda sana. Por eso Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Pues son muchos los que se apretujaban, allí dice el texto, y los apóstoles dicen, Dios, no son tanta gente aquí la que te toca, sí, pero no todos con la misma fe, no todos con el mismo calibre de fe.
es que sentí que una fuerza curativa salía dentro de mí. Y esta mujer le dice: soy yo, hija, tu fe te ha salvado. Ella, yo así lo digo siempre, le robó un milagro a Jesús. Jesús está predicando, ella lo toca y sale. Ella le roba un milagro a Jesús porque tiene una fe profunda. Inmediatamente quedó sanada. Y podemos maravillarnos con este milagro, pero no solo Jesús la sana, sino que le devuelve su dignidad como persona, como mujer, porque ya nadie más iba a decir: esta mujer es impura. Y era una mujer normal, que podía hacer vida normal, que podía sentir la felicidad que viene de Dios. Mientras está ocurriendo esto, escuchamos que a Jairo le dan la mala noticia que su hija está muerta. Pero Jesús le dice: no tengas miedo, porque basta con que tengas fe. La fe, hermanos, presupone los milagros que Jesús realiza. Se necesita una fe grande para poder aprovechar toda la gracia, toda la salud, toda la felicidad que emana del corazón amoroso de Jesús, que es muy solícito ante las necesidades humanas. Jesús va hasta su casa y resucita a su hija. Claro que son situaciones difíciles las que vivían como personas Jairo y esta hemorroísa, porque Jairo tuvo que cargar con un grave problema. Iba a ser expulsado de la sinagoga por confiar en las palabras salvadoras de Jesús. Pero eso a él ya no le preocupaba, porque se había encontrado con Dios en persona, porque Jesús había salvado a su hija. Era un milagro la resurrección de su hija, y él estaba maravillado. Yo quiero invitarlos a que en esta Eucaristía pues aprovechemos estos dos acontecimientos para meditar sobre nuestra vida. Quizás a nosotros se nos está yendo la vida, alguno de los que estamos aquí, como esta mujer hemorroísa. O a lo mejor pensamos que hay cosas que ya no tienen remedio, angustias, preocupaciones. Pero en esta Eucaristía también podemos robarle un milagro a Jesús. En esta Eucaristía, como a la hija de Jairo, Jesús nos puede resucitar a una vida nueva, puede transformar nuestra vida. En Jesús vamos a encontrar eso: salvación, vida nueva, liberación, amor de Dios, felicidad. Todo eso vamos a encontrar en Jesús. Entonces aprovechemos su presencia salvadora. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de bondad y de vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Rutilo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vence fraternalmente la paz. Del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh.
Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en sacrificio, recibido en comunión, sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con todos ustedes. Con y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén.
Thank you.